Ayer fui a sacar mis papeles ahí de la visa a Canadá y me atendieron muy bien, güey. Las morritas de ahí, muy, muy bien. Una Alejandrita y luego ahí salió otra con cara de Elenita, ¿verdad? Muy, muy bien. Deberían de ser puras mujeres las que atiendan ahí, la verdad. Hasta los guardias de seguridad, que pongan unas de esas machorronas que están acá como policía del DF. Acá de... Como las policías militares del DF, ¿verdad? Que están bien acá, güey. Bien gorilonas, de todas maneras. Pues, una vieja de esas tiene más huevos que un hombre muchas veces, güey. Sí, debería de ser pura... Pura atención personalizada de pura mujer, ¿no? Así, fíjense que los militares hacen eso, en los helicópteros y en los aviones, las voces de mando que vienen en los auriculares y todo, son voces de mujeres. ¿Y saben por qué? Porque un hombre le hace más caso a una voz de mujer que a la voz de un hijo de su puta madre. A la voz de una mujer, pues es una voz dulce, ¿no? Dices, ah, ok, te da órdenes y como que más o menos las aceptas, güey. Pero que un cabrón te empiece a gritar y a decirte cómo y por dónde, pues como que no, ¿verdad? Yo pienso que en los consulados deberían de tener puras mujeres de atención al público. Quién sabe, ¿verdad? Igual estoy loco, pero pues, ¿a quién le gusta que lo atienda un hombre? A mí me gusta que me atienda una mujer.